nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Sergio Méndez. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Dónde lo puso? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya.
resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Este tiempo de Pascua, un libro que nos va a acompañar es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque después de la Pascua, de la resurrección del Señor, comienza el tiempo de la Iglesia, el tiempo de los primeros discípulos que tienen que formar esta comunidad que es el nuevo pueblo de Dios. Pero también comienzan las primeras persecuciones, porque a veces nosotros tenemos la idea de una Iglesia siempre triunfalista, siempre en calma, siempre en amistad con todo el mundo. Sí, la Iglesia es cierto, busca la unidad, la amistad, pero eso no siempre es posible. Ya desde el inicio, ¿verdad?, estaban quienes perseguían esta comunidad. Otra idea que nos puede surgir a nosotros es una Iglesia confrontativa, que está todo el tiempo peleando con todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la respuesta que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los primeros seguidores de Jesús de frente a las persecuciones? Los perseguidores esperaban una respuesta obvia, ¿no?, la respuesta según la carne, de los que han nacido de la carne, ¿no? Es decir, que frente a la persecución, al miedo, a la impotencia, porque era una comunidad muy pequeña, no eran multitudes todavía, la Iglesia desaparezca, los discípulos se dispersen, los discípulos se encierren, se escondan, como estaban al principio, antes de ver a Jesús. Sin embargo, la respuesta de esta primera comunidad es una respuesta según el Espíritu, según los que han nacido del Espíritu, como nos enseña el Evangelio, como Jesús le dice a Nicodemo. Dice la primera lectura que los discípulos oraban. Se reunían a orar. Lo contrario a lo que ellos esperaban, que era la dispersión, que era la pérdida de la fe, la respuesta de esta primera iglesia es la unidad. Encontrarse como familia para reconfortarse, para animarse en la esperanza y buscar el auxilio de Dios. No se juntaban a armar estrategias de cómo vencer a los judíos. No se juntaban a preparar un plan de trabajo o
o cómo ir a denunciarlos con la autoridad. Se juntaban para rezar. Fíjense que en este tiempo en que nosotros estamos enfrentando la pandemia y hemos experimentado que no somos tan omnipotentes como queremos, como pensábamos, como era nuestra fantasía, a veces también viene la tentación de decir basta, ¿para qué voy a ir a la iglesia? O empezar a entrar en esos grupos conspiracionistas, ¿no? Es decir, son los enemigos de la fe que todavía... Sin embargo, no era esa la respuesta de los primeros discípulos. Era juntarse a orar, animarse en la esperanza, poner toda la confianza en el Señor. Era la respuesta de los que han nacido del Espíritu. Y dice la primera lectura que en esa oración ellos se alimentaban de la Escritura. Usaban la memoria y usaban la palabra de Dios para reafirmar su fe, para decir, esto que estamos haciendo no es en vano. Nosotros hemos visto al Señor, nosotros hemos tenido experiencia del Señor. Todo esto que la palabra ha dicho, naturalmente el Antiguo Testamento, que era la escritura que tenían en ese momento, todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento, es algo que se va escribiendo en los primeros tiempos, se ha cumplido en Jesucristo. Todo lo que han dicho los profetas, lo que dice la ley, se ha cumplido en Jesucristo y nosotros somos testigos de esto. Y termina diciendo la lectura que al terminar la oración el lugar tembló porque recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu los anima a salir a anunciar, a continuar adelante, a no dejarse vencer por el temor, por las amenazas. Nosotros nos podemos preguntar cómo es nuestra respuesta ante las dificultades. Si nosotros somos hombres y mujeres nacidos del Espíritu o todavía estamos viviendo según las leyes de la carne. Si nosotros de frente a la dificultad, a la persecución o a las imposibilidades que nos pueden presentar nuestros diferentes contextos, reaccionamos como es esperable, con violencia, con estrategias de ataque, con desánimo, con divisiones, separándonos, o apelamos a estos instrumentos que usaron los discípulos en las primeras comunidades. La unidad, la oración, la palabra de Dios y la memoria. Para recibir el Espíritu, para esto nos estamos preparando en estos 50 días de Pascua, para que el día de Pentecostés, recibiendo el Espíritu, también nosotros seamos impulsados al anuncio del Evangelio, a llevar esta esperanza, esta fe, a aquellos que no la tienen, a aquellos que tal vez la han perdido, a aquellos que se han dejado tentar por el desánimo. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a ser personas del Espíritu, no personas que vivan según la carne, no personas con reacciones predecibles, sino con esa libertad que solo tienen los hijos de Dios. Yeah.
oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédenos también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza recemos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Que nos toque.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz. Aleluya, aleluya.